Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en el segundo vídeo de la segunda parte del DLC. Y nada, vamos a continuar donde lo hemos dejado. No he jugado nada, así que tal cual he guardado la partida, tal cual la estamos empezando, la estoy empezando otra vez, o estamos continuando. Lo que teníamos que hacer era ir y enfrentarnos, a ver si no cambio de mapa, enfrentarnos contra los cuatro señores estos, que en principio voy a intentar hacerlos todos con el mismo Pokémon, o al menos con el mismo equipo Pokémon. Nada, vamos a ir por orden, ya que en principio pues vamos a ir... no sé si están marcados de por sí, pero da igual. En principio vamos a ir a pie, o sea, vamos a ir en moto, entonces nada, vamos a ir en orden. Primero hacemos el de fuego, que lo tenemos al lado, y luego ya vemos si tiramos para arriba o para la izquierda. Vamos a montar aquí nuestra motito. En principio el equipo está todo bien, si no me equivoco, está todo perfecto, con los ataques al máximo y todo. O sea que nada, deberíamos de poder hacerlo bastante sencillo. Vamos a intentar evitar todo Pokémon salvaje que podamos. Cosa que va a ser un poco complicada, pero se intentará. Esta vez he subido un poco el volumen, aunque igual lo bajo. Voy a bajar un poquitín, ya que me acaba molestando. Bueno, nada, lo dejamos así. Para este vídeo lo dejamos así y ya está. Son vídeos que no puedo repetir, entonces bueno, como salen, salen y listo. Vamos a meter un poco el turbo a esto, porque si no, no vamos a llegar nunca a nuestros destinos. Opa. Sigo sin haber mirado nada, ya que no quiero ver nada del juego, quiero que todo sea sorpresa. Por lo tanto, lo único que sé es que ahora tengo que enfrentarme a estos cuatro señores, y con ello, pues se supone que pasaría a ser... a enfrentarme al campeón, me imagino. Bueno, no iba a coger nada, pero aquí hay demasiadas cositas. Teralitos de fuego. ¿Está arriba o dónde está? ¿Está aquí abajo? Está arriba. No sé por qué me meto en un combate. Bueno, nada. Somos especiales, así que... mala suerte la mía. Bueno, este también pertenece al club de la liga. Hay que recordar que son combates dobles. Entonces tengo que prepararme el equipo para un combate doble. Tengo que quitar a Coraidon y ver qué podemos meter. ¿Coraidon? ¿Miraidon? Este era Coraidon, sí. Bueno, en principio una Tera Explosión contra cualquiera de los dos. Creo que no tengo nada por aquí. Tengo algo aquí súper eficaz contra Crocodile. No me gusta, o sea, ocupa mucho la pantalla, no veo el combate. Y aparte de eso, pues no sé. Tampoco es que me haga muy buen equipo estos dos juntos, pero bueno. Es bastante molesto verle aquí la retaguardia, la cola al Coraidon. Me gusta ver los ataques y no los veo. Pues meteremos una humareda. Ah, humareda afecta a todos, así que no nos vamos a arriesgar. Venga, un pulso umbrío. A este señor no tengo ni idea si le va a hacer efecto o no, pero vamos a probar. Y nitrocarga pues a Mandibus. Podríamos atacar al mismo hasta derrotarlo, pero bueno, vamos a ir variando un poco. Está chulo que no los gane de un solo golpe. Bueno, justo lo digo, justo lo vencemos de un solo golpe. No me he fijado cuántos tiene de equipo. Tiene cuatro de equipo, así que le quedan nada estos dos. Otro pulso umbrío. Vamos al mismo. Y aquí, ¿qué podemos tirar? ¿Llamarada? ¿Afecta a todos? No. Entonces le vamos a con una llamarada. Bueno, se ha quedado a poquito. El siguiente turno ya muere. Nos lo ha
derrotado de un solo golpe. Madre mía. Bastante, bastante guay. Vale. Bueno. Podrían haberme matado a este, no me importaba. Por ahí donde muera. Luego lo recuperaré a base de revivires y demás, porque no voy a ir hasta el centro Pokémon. Bueno, o más que el centro Pokémon, el punto donde restauran los Pokémon. Porque aquí creo que no es muy correcto llamarlo centro Pokémon. Podemos sacar a... ver qué sacamos. Venga, ¿por qué no? Vamos a tirar Levite contra él. No tengo ni idea de cuánto de eficaz va a ser o no. Voy a tirarle llama... lanzallamas otra vez. Siempre confundo llamarada, lanzallamas, no sé. Una especie de dislexia rara. Tengo curiosidad por ver cuánto le hace de daño. Vale, le ha hecho mucho daño. Bueno, de hecho, lo ha derrotado de un solo golpe. Es muy bueno ese Pokémon que tiene. Casi me los derrota los dos de un solo golpe. O sea, uno ya me lo ha derrotado de un solo golpe. Y casi me derrota otro de un solo golpe. O sea, que bastante, bastante bien. Bueno, aquí las cosas ya se ponen interesantes. También te dan bastante dinero. Así que bueno. No, ¿están revividos todos? No, no están revividos todos. Aquí no, necesito ir a bolsa. Y bueno, vamos a tirar un revivir. Y vamos a tirarle unas hiperpociones. Vale, otra hiperpoción. Y... super. Con super deberíamos de hacerlo. Perfecto. Me he salido sin querer. Vamos a tirar pociones. Sí, super. Bueno, no super, no. Quiero tirar pociones. Es poquito, pero no necesito más, así que perfecto. Y en el señor... este nos quedamos a un punto, pero bueno, no me importa. Luego no sé si tengo... lo que es para quitar los venenos, la verdad. Sí, mira, tengo aquí un antídoto. Perfecto, tengo bastantes, así que lo podemos hacer y listo. Lo dicho, vamos a cambiar. Vamos a meter, por ejemplo... bueno, vamos a hacerlo mejor desde caja, ya que aquí podemos posicionarlos bien, como nos interesa. Y podemos sacar a estos dos, ¿no? Bueno, tenemos un ataque especial. Sí, vamos mejor a estos dos. Hacer un ataque y un ataque especial y a ver qué pasa. Vamos con esto, a ver qué tal. Hay que recordar que es un tipo fuego el suyo, así que el agua debería de ir bastante, bastante bien. Tenemos que subir por algún lado. ¡Ay, no vi! No vi a estos pequeñines o pequeñinas o lo que sea por aquí. Llevamos casi 10 minutos de vídeo y todavía no me he enfrentado ni siquiera al primero. O sea que bastante mal por mi parte. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a ir caminando tranquilamente. ¿Quieres participar en el reto del alto mando? Pues sí, no sé si tengo que ir hacia arriba, simplemente hablar. Me imagino que simplemente sería hablar aquí y ya está. Así que vamos para allá sin guardar y sin nada y vamos a ver qué tal. Bienvenido a la plaza, bueno, esta, sede del equipo Denis del alto mando. Muy bien. Soy un aspirante, mi nombre es correcto y vamos a ver. Tengo que abonar 50 PA. Pues vale, los únicos 50 que tengo. Luego tengo que ver cómo consigo más. Vamos a abonarlos. Vale, no sabía que había que pagar. Eso pues está guay porque así no requiere hacer más cosas aparte de ir directamente a por los 4 puntos y ya está. O sea que está muy bien.
Lo dicho, no sé cómo se consiguen puntos, no sé si luchando, no sé si se puede intercambiar, no tengo ni idea. Sé que me lo han explicado, pero no me acuerdo, así que bueno, es lo que hay. Vale. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos pone. Hay que recordar que nos mandaba hacer un pequeño puzzle, alguna cosita antes del reto. O sea que tengo que negociar con lo que hay por la zona, con la gente que hay por la zona, conseguir ingredientes y con esos ingredientes pues tengo que preparar un plato. Vale, vamos a aceptar. Esas negociaciones no sé cómo serán, serán un combate o lo que sea. También esto está bien. Bueno, hay que ver cuál va a ser la dificultad y la duración de estos desafíos. Bueno, de repente hay mucha gente que antes no estaba por aquí. Y tengo que conseguir un bocata, bueno, un bocadillo extra picante. Pues ingredientes, de momento no tengo nada en principio. Perfecto. Ensaladilla para quien me gane. Mermelada de mostaza. Jalapeño, mira, jalapeño sí que quiero. Eso es picante. Jamón y aceite. Vale. Jamón, ¿cómo consigo eso? ¿Tú qué me puedes dar? Huevo cocido. Vale. O sea que me daría un chorizo. Bueno, un chorizard. salsa picante o ketchup. Vale, es que tampoco me sirve. Tres ingredientes a que me acierte. A ver. Oh. O sea que no tengo ningún ingrediente. Yo quiero mayonesa. Vale, pues vamos a combatir. Vamos a intentar conseguir muchos ingredientes y a ver cómo hacemos los intercambios, cómo va este tema del trueque. A lo mejor acabo haciendo un vídeo para cada uno de los cuatro, porque veo que me está llevando más de lo que pensaba. Que me gusta, no me quejo en absoluto. Debería ser fácil, ganamos por tipo. Vamos a ver qué tal. Uno lo aguanta, el otro gana. O sea que bueno, debería de estar bastante bien. A este mismo y evite acuático, pues al otro y ya está. Y a ver qué pasa. Súper eficaz, perfecto. De un golpe fuera. Me ha hecho daño, eso es una pena, pero bueno. Vamos a cambiar un poco el equipo, si me deja en algún momento, y me pondré Pokémon de agua. Vamos a preparar algo de agua, porque estoy viendo que si no al final voy a acabar perdiendo y no me apetece. Bueno, dan bastante dinerito, eso está guay. Mayonesa, bueno, algo haremos con la mayonesa, no sé qué, pero algo. ¿Podemos cambiar el equipo? No, no podemos cambiar el equipo. Bueno, luego lo cambiaremos. Cambio un ingrediente por otros tres. ¿Y qué ingrediente? Pues no tengo, solo tengo mayonesa. No tengo nada de patata ni nada de lo que te interesa. Bueno. Esto ya habíamos visto que no. Por aquí que teníamos. Lo de los antojos, mostaza y mermelada y el jalapeño que tampoco me lo daba. Tengo jalapeños, vale, ¿qué necesitas?
Dos opciones. A combatir. No te voy a pagar. Más que nada porque no tengo. Si tuviera tampoco te iba a pagar. Así que vamos a combatir. Vamos a intentar evitar el Vite Igneo. El Vite Igneo no. Aqua Jet. No sé. Bueno, vamos a intentar evitar el ataque de agua que nos hace daño a nosotros mismos. Vale. Ah, bueno, si me recupero después de cada combate. Pues nada. Entonces vamos a tirar de humareda. A nosotros nos hace poco daño. Hace daño a los que tienen que hacer daño. Así que perfecto. Y Torkoal. No sabía que me recuperaba después de cada combate. Entonces no tengo ningún problema. Torkoal ya está fuera. Y el otro que es el que me preocupaba lo vamos a ganar ahora con humareda. Esperemos que no mate al mío. Y si mata al mío, pues que lo recuperemos. Perfecto, no ha sido eficaz, que era lo esperado. Contra él sí ha sido súper eficaz, así que listo, un poco de estrategia y ya estaría. ¿Hay más? Bueno, Magmar no va a aguantar mucho. Pues podríamos tirar un pulso umbrío a Vilplume. Y aquí podríamos cambiar a lo mejor. Vamos a cambiar, no me quiero arriesgar. Vamos a cambiarlo por... Skele. Por el señor Skele. Pulso Umbrío ha funcionado bastante bien, así que ahora deberemos de aguantar bastante bien sus golpes y derrotarlo pues también bastante fácil. Otro Pulso Umbrío contra Magmar y este señor que puede utilizar, podemos utilizar Tierra Viva o incluso una bola sombra y vamos a ver qué tal. Pulso Umbrío ha hecho todo lo que tenía que hacer, así que perfecto y no necesitamos nada más. El estudiante Romero, ¿Romero se llamaba? Bueno, el señor estudiante ya ha perdido. Y ahora pues aparte del dinero, que está muy bien, nos tiene que dar nuestros ingredientes. Que él me daba jalapeños, creo. Vale, porción de jalapeños, está muy bien. Y me cura el equipo, ahora sí me he enterado de que nos curan del equipo, así que eso está guay. Este cambio de ingrediente, la mayonesa que ya la teníamos, estábamos por aquí y nos daba una ensaladilla para quien fuera a ganarla. Luego creo que la ensaladilla a lo mejor la podemos cambiar con el que quería la patata y le damos la ensaladilla y nos da él otra cosa. Bueno, vamos viendo los trueques. Tiene tan solo dos, así que lo podemos hacer rápido. Evite Igneo. Siempre digo Evite Igneo, es Evite Acuático. O sea, el Evite Igneo es otro, no sé por qué lo llamo Evite Igneo. El Evite Acuático, listo. Y Pulso Umbrío debería también de acabar con él. O si no, pues dejarlo bastante debilitado y en el siguiente pues acabar con él. Pero esperemos que de un solo golpe acabe con él. Perfecto. El equipo funciona. Es un poco kamikaze, el Evite acuático, pero bueno, está guay. Se nos ha actualizado la Pokédex por ver Pokémon que no habíamos visto. Vale, ahora tendríamos que ir por aquí. Estos no, teníamos al de la patata al otro lado. No, no está todo listo para cocinar. Aquí no. Aquí teníamos lo de la patata. Así que vamos a cambiarle un ingrediente por... que sería la patata. Bueno, la ensaladilla, mejor dicho. Bueno, perfecto. Y nos da tres ingredientes, que es... cebolla, pepino y jamón serrano. Perfecto. Podemos cambiar el jamón serrano aquí, que de hecho... Ah, bueno, quedan todavía seis.
Tres ingredientes, no. Antojo. Creo que este era el que quería, jamón serrano, ¿no? Aceite de oliva no tengo, solo tengo un jamón serrano. Vale, este nada. Esta no recuerdo qué quería. Vinagre. Bueno, pues no tengo vinagre. Puedo elegir la que me dé mostaza en mermelada, pero no tengo vinagre. Y esta creo que pedía huevos, algo así, que tampoco los tengo. Sí, huevo cocido, que tampoco tengo nada de eso. Así que bueno. Me temo que tendremos que ir con estos tres. Salsa picante o ketchup, no sé si, qué me pedía a cambio. Sí, creo que tengo pepino, ¿no? Tengo pepino. Perfecto, recibo mi salsa picante. Al batir huevo, aceite y vinagre, pues se obtiene mayonesa. O sea, esto no es difícil. Salsa picante no, cebolla no, jamón serrano no, jalapeño no, se obtiene mayonesa. Vale. Tres ingredientes, que es huevo cocido, aceite de oliva y jarrita de vinagre. Perfecto, así que esto lo podemos cambiar aquí por lo que pues queríamos obtener. A este señor le daremos el huevo cocido. Así que nos daría su chorizo, chorizo picante. No sé, bueno, chorizo básicamente. Luego a este señor, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos el jamón y el aceite, así que pues perfecto. Y nos da el jalapeño. Y a esta última necesitamos la mostaza, ya que la mermelada pues no nos vale para nada. Y queremos la mostaza por algo de vinagre. Así que perfecto. Y con esto pues ya tendríamos todos los ingredientes extra picantes, si no me equivoco. Creo que no hay nadie más por ahí con el que podamos negociar, así que listo. Y si no, pues este señor ya nos dirá si nos vale o no. Me imagino que nos dirá si nos vale o no. ¿Puedo elegir los ingredientes o simplemente los vas a echar todos y ya está? Bueno, tenemos jalapeño, cebolla y chorizo. No tengo nada más. Ah, vale, aquí puedo poner el resto. Pues no, mayonesa no. De hecho, no quiero mayonesa. Quiero salsa picante y quiero mostaza. Y bueno, vamos a agregar también mayonesa, a ver qué pasa. Luego el palillo y ya estaría. A lo mejor la mayonesa hace que no sea tan picante, no lo sé. Probamos a ver qué tal. ¿Los puedo añadir en el orden que quiera? Pues vamos. Ah, vale. Bueno, la cebolla le da cierto gusto. El jalapeño es lo picante. Vale. Vamos a echar más jalapeño. Ahí están aquí, perfecto. Luego encima pondremos el chorizo. Vamos a intentar que... Quería intentar que estuviera un poco cuadrado todo. Pero se ve que cuesta. Bueno, pues ya está. Con esto nos bastaría, supongo. Ha quedado muy raro. De hecho, la parte de arriba del pan no está. Ha sido una cosa muy rara, pero bueno. Nos dedicamos a cazar Pokémon, no a cocinar, así que supongo que servirá. Creo que esto nadie se lo va a comer. Si alguien se lo come, va a morir. Bueno, estamos en alta mar. Bueno, no sé si alta mar, pero estamos en el mar. Abren por ahí una esclusa, tiran por ahí el cadáver y ya está. Comida para los Pokémon.
Ya, me lo imaginaba. Me imaginaba que esto iba a salir muy mal. ¿Pero está el reto o no? Ay, otra vez, de verdad. Tengo que volver a hacerlo. Pero solo colocarlos, ¿verdad? ¿O tengo que hacer todo otra vez? Sí, venga, acepto. Bueno, si tengo que volver a hacerlo todo otra vez, lo voy a parar. Voy a conseguir todos los ingredientes y luego a la hora de colocarlos, pues retomamos el vídeo. Vale, sí, creo que tengo que volver a hacerlo todo otra vez. Voy a ver si tengo los ingredientes disponibles desde un principio. Vamos a ver ingredientes. Ah, bueno, ya los tengo listos desde un principio. Bueno, un chorizo. Bueno, supongo que son tres de chorizo. Sí, dos de jalapeño. De hecho, no hace falta que los vuelva a hacer, así que perfecto. Vamos a intentarlo otra vez. Todo listo. Y esta vez vamos a intentar ponerlo todo muy bien. El tema es que las salsas no las hemos puesto. A lo mejor no hace falta poner salsas, no lo sé. Bueno, vamos a añadirlo todo sobre la mesa y listo. Lo que no haga falta ponerlo, pues no se pone. Ha dicho que los ingredientes son los correctos, así que ahí pues vamos bien. El tema es colocarlos. Vale. A ver, vamos a empezar con un jalapeño. Vamos a ponerlo bien. Vale. Vamos a colocar otro jalapeño. Vale, se coloca uno al lado del otro. Y luego los puedo volver a recoger o algo. No, o sea que como caen, caen. Pues vaya cosas. Buf, esto va a acabar muy mal. Otra vez va a acabar muy mal. Bueno, al menos esta vez los chorizos están en el pan, que eso ya se agradece. Me molesta que no podamos volver a colocarlos otra vez. Y vamos a intentar rellenar esto de jalapeños y la cebolla lo último por encima de alguna manera rara. Es que es como que, o sea, yo apunto en un sitio y los ingredientes van a otro. Es una cosa muy rara. Bueno, cebolla es que no queremos en realidad cebolla. Pero si atraviesa el chorizo, pues nos sirve. La ponemos por ahí de cualquier manera y ya está. Vale, hemos acertado. Y ahora está. Vale. Hemos puesto incluso la parte de arriba que antes no se había puesto. O sea que no es transparente. Simplemente que no la habíamos puesto. Entiendo que salsas no hay nada porque no nos dan ninguna opción. Bueno, buena pinta tiene. Bueno, esta vez ha salido bien. Pues está guay, tiene cierta dificultad el reto. Así que está muy bien. Llevamos media hora y todavía no he hecho el combate contra él. Así que muy, muy bien.
Está muy bien que no sea simplemente tirar ahí los ingredientes y ya está, y con eso ya tenemos un plato listo, sino que haya más o menos que colocarlos. Y vale, por fin podemos combatir. Recordemos que son combates dobles, me imagino que serán dobles. Listo para enfrentarme. Pobre Pokéball. Pero oye, tiene buena mano para hacer ahí los malabares y que no se escape. ¡Ey! El Rotom, el Rotom microondas. Bueno, Rotom horno, Rotom microondas. En realidad este es el horno, creo. No sé, el de tipo fuego. Bueno, podemos un Pulso Umbrío contra Talonfly y vamos a hacer la Tera Cristalización para hacerle Evite Ígneo directamente a Rotom y con eso. Evite Ígneo, sí. El Evite Aquo. Voy a seguir llamándolo Evite Ígneo. Estoy muy mal de la cabeza. Le queda muy bien el Tera tipo de agua. Hace muy buen juego con los colores. Con su cola, con todo, o sea, está muy muy bien. Evite acuático. Voy a guardarme algún evite acuático para el final, por si acaso. Ya que me imagino que también hará algún tipo de teracristalización o algo. Me imagino, no lo sé. Y bueno, así mantenemos la teracristalización hasta el final. Ha aguantado gracias a la valla. Vale, así que se ha quedado sin valla. Camerupt. Ya lo habíamos visto antes, creo. Pues un pulso umbrío contra Camerupt. Y aquí vamos a utilizar. Es que creo que no tengo nada, o sea, todo se hace daño a sí mismo. Bueno, bajamos un poco nuestra defensa. Vamos a utilizar a Bocajarro contra Talonfly. Me parece un poco desperdicio, pero bueno. Mira, se ha recuperado vida, así que perfecto. A Bocajarro, pues va a hacer cosas útiles. Vale. Baja nuestra defensa y defensa especial. A lo mejor eso no es bueno. Esperemos que aguante bien. Creo que se nos va a acabar la teracristalización antes de lo que pensaba. Bueno, el siguiente es no utilizamos el evite acuático y ya está. Pulso Umbrío, perfecto, fuera. No me he fijado cuántos Pokémon traía de serie. De momento llevamos 3. Así que me imagino que le quedará uno más o dos más. Uno más. Ah, no, pues dos más, perfecto. Y si tiene 6, le quedará otro más. Perfecto, le queda 6. O sea, tiene 6, le queda uno más. Pues Pulso Umbrío contra Exeggutor. Y aquí vamos a utilizar. Vamos a tirar de pájaro osado simplemente para utilizar última baza luego. Y a ver qué pasa. No le hace mucho, pero bueno, así podemos utilizar luego última baza. Pulso Umbrío, espero que sí. Perfecto. Le queda uno más, que me imagino que este hará teracristalización, si es que lo hace. Rayo. Está muy bien esa estrategia. Un tipo fuego que tenga un tipo, un ataque eléctrico está muy bien. Pues, ¿qué le podemos sacar? Le podemos sacar muchas cosas. Vamos a sacar a nuestro esqueleto vivo. Al ser un tipo fuego, pues aguanta bien, así que bueno. Tenemos ventaja por el segundo tipo y puede salir bien. Blaziken, me gusta mucho este Pokémon. Es de los pocos iniciales de fuego que me gustan. De hecho, no le tengo cariño ni siquiera pues al inicial de fuego por excelencia, que es Charizard. Podemos una bola sombra.
Vamos a utilizar una bola sombra contra Blaziken. Sí, teracristalización, exacto. Bueno, de momento teracristalizan de la misma manera que en Paldea, o sea que no tiene nada especial. Me esperaba algo especial, ya que antes al principio nos habían dicho que tenían algo especial ellos, objetos o no sé qué. Así que bueno, me esperaba algo más especial, pero está bien, una Pokéball normal y corriente. Vale. Le hemos dejado bastante, bastante débil. Así que bueno, va a morir ahora. Sí, aunque no aguantemos el golpe, nos da un poco igual, va a caer, así que no hay ningún problema. Vamos con otra bola sombra. Y bueno, ya estaría el primer... Bueno, vamos a ver todavía, no vamos a vender la piel del oso o de Ursaluna antes de cazarlo. Pero en principio, pues ya estaría. O sea, ya lo hemos ganado, ya hemos pasado el reto. Así que el primer escalón o el primer contrincante de los cuatro ya estaría. ¿Nos dará algún tipo de algo, una insignia, alguna cosita? Bueno, tenemos una foto, así que eso ya está bien. Un recuerdo nos llevamos. Y tenemos una receta. Bueno, nos da una MT. Vale. Cólera ardiente. Bueno, está bien, oye. Nos da una MT, tenemos una foto recuerdo, así que algo nos llevamos. Me gusta su aspecto, está muy chulo. Los ojos están muy guapos. Lo que no han invertido en gráficos de fondo, lo han invertido en gráficos en personajes. Levi. Así que nos va a hablar sobre cada uno de ellos cuando los derrotemos. Bueno, saber un poco más de sus historias puede ser interesante. Pues me quedan tres, exacto, perfecto. Al no tener un orden, creo que no tenemos ningún orden obligatorio de enfrentarlos, así que bueno. Pues con esto estaría ya el primero. Vamos a ir hacia el segundo, aunque ya os digo que no lo voy a hacer, pero bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. El más cercano sería pues la plaza. La plaza sería el más cercano. Luego tendríamos por aquí el tipo dragón, la plaza polar. Bueno, todas son plazas en realidad, que dije plaza, pero esta es la plaza escarpada, plaza polar. Y aquí nos falta algo, ¿no? Aquí está, plazada, plaza costera. Bueno, vamos a acercarnos hacia esta plaza, aunque no vayamos a hacer el combate. Detalles no, quiero marcar el destino. Aunque en un principio creo que no lo vamos a hacer. Sí que vamos a acercarnos hacia el sitio, por lo menos para estar ahí. Para cuando vuelva a grabar el vídeo. Bueno, pues continúe, mejor dicho. Sigo diciendo que todas estas piedrecitas, todos estos cristales o no sé cómo se llaman, tendrán alguna explicación, alguna historia detrás bastante interesante. Tiene pinta, o al menos tienen la posibilidad de hacerlo, ya que están por ahí sueltos. Pues hombre, que no sea algo aleatorio, sino que tengan una funcionalidad, una utilidad.
O una utilidad un poco misteriosa, un poco sombría detrás o algo, no sé. Hay que recordar que de momento todavía, a ver, llevamos poquito del DLC, pero todavía no se nos ha mencionado nada. O sí, bueno, no se nos ha mencionado nada, no hemos tratado nada con lo que vendría siendo pues el legendario o los legendarios, o semilegendarios, pseudo legendarios, porque me imagino que habrá varios relacionados con este mapa, con esta parte del DLC, así que bueno, en algún momento se tratará ese tema, me imagino. De aquí pues estaríamos en la plaza. Plaza Escarpada. Aquí tendríamos un combate, que este pues a lo mejor lo hago fuera de cámara, lo dejamos para luego. Y aquí pues tendríamos que participar en el reto. Reto que no vamos a participar, así que bueno, simplemente estoy dando una vueltecita para ver qué hay por aquí. Subir aquí arriba del todo. Que tendremos el combate final. Y nada, a ver dónde está la puerta. Mira, aquí tenemos una MT. Defensa férrea. Pues bueno, aquí delante de esta... no sé. De esta persona. Vamos a dejar el vídeo, así que espero que os haya gustado. Ya sabéis, dar a like si queréis compartirlo. Dejad lo que queréis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo.